Estimado Eduardo Bravo, muchas gracias por la entrevista con Expreso. Nosotros quisiéramos conversar con usted en torno, bueno, vemos que hay muchas infraestructuras que están a cargo del Ministerio de Cultura y están en ese estado de mantenimiento. ¿Por qué no se han dado este mantenimiento efectivo? Ya, creo que hay complicaciones de índole principalmente administrativo y de restricción presupuestaria que han generado esta situación en la que no se ha logrado dar un mantenimiento adecuado. Sin embargo, por gestión del mismo ministerio y de los repositorios de memoria social, en este caso de la EOD del MAC, sí se ha logrado dar como las condiciones mínimas para el funcionamiento y progresivamente se han ido haciendo nuevas adecuaciones, como por ejemplo en este momento la climatización del MAC se encuentra adecuada para poder recibir a los visitantes de las exposiciones. ¿Cuáles son los problemas de índole administrativo? Principalmente lo que tiene que ver con restricciones presupuestarias. Conocemos que la situación económica del país es bastante compleja. Y básicamente está relacionado con ese particular. Ahora, según la cédula presupuestaria, ustedes tienen 22 millones indicados para ustedes, pero solamente hasta julio han presupuestado, o sea, han usado el 39.19%. ¿Por qué? Si hay dinero. Sí, justamente. Esas son las condiciones particulares de las ejecuciones presupuestarias que no necesariamente llegan a ser lineales. Hay que recordar que este gobierno ha impulsado proyectos como Teatro del Barrio, que tiene una asignación presupuestaria importante, bordea los 13 millones de dólares, y eso al incrementarse en el presupuesto del Ministerio de Finanzas, obviamente va a verse reflejada como una disminución en la ejecución del presupuesto. Adicionalmente, tenemos otras ejecuciones que se hacen casi al finalizar el año, como es del Festival de las Artes Vivas de Loja, lo que afecta en números la ejecución presupuestaria, pero no quiere decir que no se haya realizado gestión al respecto. Entonces no hay presupuesto para el mantenimiento de las infraestructuras patrimoniales ni las infraestructuras que están a cargo del ministerio. Yo creo que lo que no hay es un presupuesto súper enorme y no hay un presupuesto como el ideal. Sin embargo, existen condiciones presupuestarias para realizar el mantenimiento de como estándar, como el mantenimiento de permanencia de las colecciones. Si podemos revisar en las reservas, los bienes se encuentran de hecho en este momento con mobiliario adecuado. La Subsecretaría de Memoria Social realizó un proyecto de inversión que se está terminando en este año, que permitió la dotación de material, de mobiliarios principalmente y de materiales, especializados para el manejo de colecciones. El presupuesto que no se ha utilizado estaría en este momento asignado a este Festival de Loja y al Teatro del Barrio. Sí, pero además también a las otras actividades que se planifican para al finalizar el año. Entonces, ahí están las condiciones de diferencia presupuestaria. Por ejemplo, aquí en el MAC, la vela que ha estado destruida por varios meses ya, casi 2, 3 años, Sí, tampoco se ha dado mantenimiento. Eso ya es algo visible. así es, justamente. Creo que hay condiciones técnicas bastante complejas de realizar. En este caso, para el mantenimiento de la vela del MAC, se ha realizado un proyecto de inversión para la rehabilitación de infraestructuras. Debemos recordar que todas estas acciones se deben hacer paso a paso, porque una declaratoria diferente no tiene cabida en este momento. Y ya hay un proyecto de inversión que de hecho debe estar para adjudicarse el contrato de mantenimiento de eso el día de hoy y en las próximas fechas seguro contaremos con el reemplazo de la vela. ¿En qué tiempo está indicado que debe hacerse este reemplazo? Bueno, ahí con los tiempos de contratación, la adjudicación, si no estoy mal, la vamos a sacar el día de hoy. Y esperemos que para principios de octubre ya se pueda hacer el reemplazo de la vela. ¿Cuándo inició este proceso? ¿Perdón? ¿Cuándo inició el proceso? El proceso empezó con todos los estudios porque no solamente es el reemplazo de la vela, porque siempre hay que considerar que los mantenimientos deben hacerse lo más integrales posible, abarcando la mayor parte de necesidades que podamos hacer en un solo proceso de contratación. Y empezó aproximadamente en el mes de mayo.
Hay que recordar igual que hubo variaciones en la legislación de contratación pública, que los oferentes todavía se están adaptando a algunos procedimientos en la variación de contratación pública, y eso genera condiciones un poco complicadas al momento de presentar ofertas. Sin embargo, ya se ha logrado recibir ofertas de algunos proveedores, ya se encuentra el proceso seleccionado y debe ser para la adjudicación el día de hoy. En las diferentes salas de aquí al MAC se ve humedad, en la parte de afuera faltan cerámicas en el piso. También vemos que hay tablas que están despintadas o que no hay fuera de la estructura del MAC. ¿Qué se está haciendo también sobre ese tema? Porque se está descuidando un bien patrimonial, como que es parte del malecón también, de Malecón 2000. Así es, justamente el proyecto de inversión. Hay que recordar que las restricciones de gasto del Estado tienen que ver también con la planificación. Entonces, la planificación que se ha generado en este momento para la generación de estos proyectos de inversión nos permite atender estas necesidades, ya que han venido progresivamente volviéndose mucho más complejas. Sin embargo, en este momento, sí, dentro del proyecto de inversión que acabo de mencionar, está previsto hacer todos esos reemplazos y hay que considerar que además luego poder entrar en el debate de cuál es el material más adecuado para hacer todos esos reemplazos, también ha generado como estos inconvenientes administrativos, porque no se puede alterar la propuesta urbanística que está ya instalada en este momento. Sin embargo, no podemos quedarnos en la propuesta urbanística con la que nació el MAC. Tiene que haber una adecuación a la actualidad. Entonces, el uso de nuevos materiales también tiene que ver con la aprobación de otras instituciones, como en su momento Malecón 2000, la Fundación Malecón 2000, etcétera, que hasta poder ponernos de acuerdo en todas esas cosas han generado como estas demoras mínimas en poder atenderlo. Sin embargo, ya dentro del proyecto de inversión está previsto hacer el reemplazo de toda la parte de madera por materiales que sean mucho más ecoamigables y que sean de mantenimiento mucho más sencillo.